¡Señorita Laura! ¡Regálanos un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Hola! ¡Qué pasen los desgraciados! De las únicas que se ha bajado. No, un placer para mí, es un honor saludarlos y siempre dependiendo de la prensa, o sea que... Pero te costó trabajo llegar, vemos que está muy conflictivo todo el tránsito. No, es que he estado grabando toda la mañana, entonces con la justa me he cambiado y ya me he venido corriendo. ¿Cómo cierras este 2018, Laura? Feliz, con muchos proyectos, dándole gracias a Dios por la vida, que es lo más importante. El 12, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, aunque yo lo celebro todos los días, para agradecerle por todas las cosas buenas que me han pasado. ¿Algún día te hizo un milagro la Virgen? Varios, diría yo. ¿Uno que lo puedas compartir? El estar en México, ese es mi primer milagro. Los 3 años que estuve en arresto le rezaba a Virgencita, por favor, quiero vivir en México, y acá estoy. Tú con esa cara de desgraciado ya te vi ya. 3 mujeres. ¿Laura, 2019 empezar, pedir algún deseo, un nuevo novio quizá? No, mi deseo para el 2019 es poder colaborar a través de mi presencia en televisión para que acabe la violencia, para que acabe los feminicidios, para que acabe el maltrato contra la mujer. Ese es mi objetivo en el 2019. ¿Te unirás a Andrés Manuel para hacer esta labor más fuerte? Yo le deseo a él lo mejor, porque el éxito del presidente es el éxito de México. Además, debo decirte que tengo una admiración total por Beatriz, por su esposa, que no está detrás del presidente sino al costado, y que es brillante. Hay que empoderar a la mujer con mujeres así, con esa trayectoria, escritora, catedrática. Bien, me siento representada. Laura, ¿ya lista para leer el libro que piensa sacar? No es primera dama, a ella no le gusta que diga eso. ¿Ya lista para leer el libro que piensa sacar Angélica Rivera con todas las vivencias que tuvo como primera dama? No sé de qué me hablas. ¿Te interesaría a ti Angélica Rivera va a sacar un libro donde va a platicar pues las vivencias como... No me hagas hablar, ya por favor, porque después me están diciendo que no debo hablar esas cosas y que no me debo meter en política y siempre termino chingándola. No, me interesaría leer otro tipo de libros. ¿Por qué crees que no sería interesante saber cómo vivió la primera dama? Mira, primero, para empezar, no existe eso de la primera dama, ¿ok? Para mí ese título es una chingada, ¿ok? Para mí una primera dama es Eva Perón, y no es una primera dama, es la esposa de un presidente. Yo espero que en estos nuevos años tengamos a la esposa. No queremos primeras damas, queremos mujeres que realmente luchen por el pueblo, que estén con la gente, que trabajen en contra de los feminicidios, de los abusos, y que no estén desfilando modelitos que no nos interesa. Otra que sacó un libro también fue Anaí, llamado Valiente. La verdad que Anaí la quiero mucho, pero no he leído su libro. Le mando lo mejor a Anaí, la verdad que no he leído su libro. No. No puedo decir eso. Sí, después me van a estar chingando. No, perdón. ¡Que pasen los desgraciados, cachudos, hijos de la chingada! Ya. Gracias, Laura. Laura, toma. ¿Cómo estás, Ana Bargo? Un minutito. Aquí adelante, Ana. Un minutito, Ana. ¿Cómo estás? Pasar? ¿Cómo estás, hola, Ana Bárbara? Un minuto. Nada más te vamos a quitar un minuto, Ana Bárbara. Por favor. Ana Bárbara. Nada más un minuto. O si quieres, te bajas y de atrás de la reja. Te esperamos, Ana. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos, Ana. ¡Ana! Pero háblenle. Mujer. ¡Ana! 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 ¡Señora! ¡Anita! ¿Has ganado, dices? ¡Laura! ¡Laura! ¡Regálanos un segundo, Laura! ¡Laura! ¡Hola, hola! ¡Leo! ¿Cómo estás? ¡Leo! ¡Regálanos unos segunditos, Leo! ¿Cómo estás? ¡Unos Leo, minutos! ¡Leo, Ángela! Sí, por supuesto. Señora Rosa Gloria,
Ya, miren, está ¿cómo está? Ay, no, no, no queremos parar el tráfico, nada más queremos mandarles un beso. Ya nos vemos allá adentro. No nos dejaron pasar, pero aquí estamos. ¿Por qué no nos dejaron pasar? No se puede. ¿Cómo? No me diga. Qué pena. Ay, mi amor. ¿Cómo está, Rosa Corea? Muy bien, mi vida. Muy contentos pues de venir aquí tráfico, a la fiesta de Bandamax. Un poquito para poder llegar al evento, ¿no? Así es que hay muchísimo tráfico. ¿Cuánto aquí tiempo en esta hizo, avenida? Rosa Gloria? Porque aquí. Ay, no sé, pues como. Sí. Dos horitas. Sí, porque vivo un poco lejos y hay mucho tráfico aquí. Oigan, pero bueno. Tiene el embotellamiento para poder llegar, ni modo. Pero les mando muchos besos. Gracias. No, no es Gerardo. Sí, yo con Gerardo Ortiz, esto sí lo es una cosa. Ellas de largo y las hacen bajar. No, hay que también tener inteligencia, cabrón. No sean tan cuadrados. Paola. Paola, ¿cómo estás, mi niña? Eso es un cagadero, como dicen, ¿no? Tardé 6 horas en llegar de Guadalajara en el avión, nos fuimos a Acapulco. ¿El tráfico cómo te fue? Mal, y luego en lo que llegué a arreglarme. Una foto. Hola. Ay, que se asume a tu amigo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en arreglarte? Como 2 horas, yo creo, en lo que me peinaron y me maquillaron y el tráfico pesadísimo. Como pero vienes contenta. Vengo contenta, estresada, pero bueno, ya llegué. Qué bueno, importante. Buena, muchas gracias. Un favor. Listo, bórralo. Dios. Adiós. Dios, chupa. ¡Rommel! ¿Cómo que no te dejan? Así que se van. Víctor. Raúl. ¿Cómo están? Frank. A disfrutar un ratito. Así es. Vamos un ratito a la fiesta. Pásenle, chicos. Bien polveados, pero bien. ¡Apúntale! Cristian. ¿Cristian? Pipe, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos a hacer historia a los colombianos aquí en los premios Bandamax. Por aquí está también Jessy Uribe, la bella Marvel. Oye, con Maluma. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El parcero, ese es mi parcero. Fue, para adelante. Hasta luego. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué andamos? Saludos a todos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo es Cristian? Hola. Previsión rancho, Cuidado. Pásale. Pásale.